Muy buenas noches, señoras y señores. Como siempre decimos, bienvenidos a Costa del Sol Televisión y Antaquira TV, un programa más del espacio decano de la televisión andaluza privada, porque hablamos de turismo y en eso somos decanos. El turismo, nuestra industria, en una edición que hoy nos prometemos hacerla muy con las nuevas tecnologías, muy con lo último en cuanto a gestión de empresas turísticas. Para eso, como siempre, les invitamos a que se mantengan con nosotros y a, sobre todo, a que conozcan y, si puede, aprendan de cómo podemos atajar el futuro con las nuevas tecnologías de cara a emprender, a gestionar nuestras empresas del sector turístico. Para eso nos hemos rodeado de dos expertos, uno por su responsabilidad institucional, porque nos estamos refiriendo a Manuel Lara, director de promoción de la empresa pública de turismo Costa del Sol. Manuel, buenas noches. Muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Un placer nuevamente. Se nos quedó pendiente en una última ocasión, cuando hablamos de guías turísticos, ¿te acuerdas, Manolo? De por qué no hacíamos un programa sobre nuevas tecnologías, sobre aplicaciones de internet, sobre las gestiones punto cero de las empresas turísticas. Tomamos buena nota y, Manolo, aquí estamos hoy para al menos intentar divulgar el horizonte que tenemos ante este nuevo ámbito en la gestión empresarial turística. Por tanto, te debo doblemente las gracias por tu aportación. Al igual que doy también las buenas noches y las gracias al amigo Santos Hernández, director de la empresa AC Internet. Fácil Internet, empresa malagueña radicada ahí en el Palacio de Turismo de la Costa del Sol, y que, de nuevo, Santos Hernández, compartiendo contigo pues un programa más, además, en un sector donde tú eres, bueno, en lo profesional, puntero. Bueno, me gustaría ser puntero, no sé si llego a serlo, pero por lo menos lo intentamos. Sí, porque muchas en otras ocasiones hemos hablado de cómo aplicar, pero en este caso, más que aplicar, vamos a conocer cuáles son las herramientas por las cuales la gestión turística puede tener una mejor eficiencia y una mejor adaptación a los nuevos tiempos. Porque lo que no cabe duda, y ahí va mi primera oferta en cuanto a contenidos, Manuel y Santos, es que o sí o sí, es decir, o entramos por este aro de las nuevas tecnologías, de las aplicaciones de internet, de las herramientas digitales, o el horizonte turístico no tiene, digamos, expectativas, ¿no? Sin lugar a dudas, al final estamos sufriendo, estamos viviendo un cambio muy grande que modifica nuestra manera de comportarnos, nuestra manera de relacionarnos, de educarnos, incluso de hacer negocio, por supuesto, y que se sostiene principalmente por el ámbito digital y por la generación de información. Y ciertamente, para darnos cuenta de esto, solo tenemos que mirar atrás 6, 7, 8 años. En aquellos entonces, muy pocas personas generaban información, principalmente los medios de comunicación, y todos los demás las consumíamos de manera compulsiva. Hoy día, cada uno de nosotros nos hemos convertido en nodos emisores de información, ¿no? Y esa información, que está en la nube, está en el cloud, tenemos una gran oportunidad de transformarla en conocimiento para atraer nuevo negocio y también para gestionar internamente pues todo lo que desarrollamos en las diferentes áreas de cualquier empresa. Claro, vamos a intentar ser lo más divulgativo posible, sobre todo con las terminologías que van a surgir de una manera pues casi espontánea, pero son terminologías que a lo mejor, a efectos de ustedes, pues pueden resultarles alguna que otra extraña. Hemos dicho nube, hemos dicho new cloud. A priori, cuando hablamos de algo que está en la nube, no quiere decir algo que esté en el cielo, es algo que está en el conocimiento virtual. Sin lugar a dudas. Es algo que está accesible desde cualquier punto del mundo con conexión a internet y por cualquier persona, desde cualquier dispositivo, ya sea un móvil, sea un ordenador de sobremesa o un portátil. Y a colación un poco de lo que decía de si no estamos ahí, pues obviamente tenemos la gran batalla perdida. El comercio, o sea, el turismo aporta el 14% del comercio electrónico a nivel mundial. Solo en España, en el año 2016, se cerraron más de 6.000 millones de euros en transacciones económicas, y esto contribuye al 40% del comercio electrónico en España. Fíjate, claro, lo importante que es estar, hacerlo bien y, sobre todo, estar accesible para un nuevo público que cada vez es más exigente, más móvil y que utiliza las nuevas tecnologías y los nuevos elementos para cubrir todas sus fases experienciales, ¿no? Claro, por tanto, desde las instituciones, como es el caso de la empresa pública Turismo Costa del Sol, como desde la iniciativa privada. Y a mí me gustaría, Santos, que nos contara desde vuestra experiencia propia y al mismo tiempo nos dijeras cómo fue el arranque de AC Internet ante la demanda que Manolo nos acaba de exponer. ¿Cómo fueron vuestros inicios y cómo visteis ese nicho de mercado?
Bueno, nosotros iniciamos nuestras actividades hace ya muchos años. Iniciamos nuestras actividades pensando sobre todo y fundamentalmente en la hotelería y en el comercio. El comercio electrónico, es decir, trasladar las tiendas físicas a tiendas virtuales que estuvieran, como habéis dicho antes, en la nube. Es decir, tiendas que estuvieran a lo largo de todo el año, 24 horas al día, disponibles en todo el mundo. No quiere decir que una tienda que se abra aquí vaya a vender en Estados Unidos, a menos que realmente el monto de la compra justifique el coste del transporte. Que por otra parte, los transportes con la aldea global han ido reduciendo su cantidad, su importe, y realmente hoy resultan asequibles. De hecho, puedo deciros que una tienda que de un cliente nuestro que vende cojines, fijaos qué cosa más simple, le han pedido cojines desde Colombia. Entonces te quedas un poco alucinando, dices, ¿en Colombia no habrá cojines? Bueno, pues han pedido cojines desde Colombia, se han puesto de acuerdo en el precio del transporte y han enviado los cojines a Colombia. El comercio electrónico es un fenómeno verdaderamente para asombrar. Quiero decir que durante la dura crisis que hemos mantenido en los últimos años, el comercio electrónico ha sido el único sector de la economía española que no ha sufrido ninguna bajada. Ha continuado creciendo, pero a niveles superiores al 12% anual. Bueno. Y hoy llegamos a unas cifras verdaderamente impresionantes. Sería bonito poder proyectar en pantalla la gráfica de evolución, no solo de las ventas del comercio electrónico en España, sino de las ventas de comercio electrónico de España a países extranjeros, que también son cada vez más importantes. Y en cuanto a la hotelería, pues lo mismo, pasamos tener la posibilidad de hacer reservas a través de internet para un hotel era algo que parecía descabellado, y hemos pasado a que hoy no se concibe un hotel que no tenga la posibilidad de admitir reservas a través de internet. Como verán ustedes, el campo es amplísimo y al margen de la buena introducción que nos han hecho tanto Manolo como Santos, lo queremos titular al mundo puramente turístico, porque esto lógicamente está aplicado a cualquier gestión o actividad económica, incluso cultural, social. Estamos hablando de una herramienta que es básica para la existencia de aquello que sea creativo, productivo, intelectual. Estamos hablando de una herramienta y de un horizonte por donde, bueno, la actividad humana va de cara al futuro. Pero todo eso lo queremos ahora aplicar al sector turístico. De ahí que nosotros hayamos titulado en el programa de hoy como la transformación digital aplicada a la empresa turística. Es decir, cómo todo este nuevo conocimiento, todas estas nuevas herramientas, la podemos centralizar en una mejor gestión, en una mejor eficiencia turística. Y cuando hablamos desde estos planos, Manolo o Santos, estamos hablando de cómo adaptar y especializar toda esa herramienta virtual, digital, informática, de internet, ante unas expectativas que son las turísticas, donde el campo es tremendo. Y el crecimiento además muy grande, ¿no? Claro. Recientemente Google publicaba un informe que decía que el 83% de las personas que viajan por ocio y el 76% de las personas que viajan por negocio se documentan y se inspiran a través de internet. Por lo tanto, los destinos turísticos, como el nuestro, en este caso Costa del Sol, que además llevamos años trabajando en esta línea, pero también las empresas que conforman este sector, tenemos una gran oportunidad de construir un ecosistema digital sólido que nos permita inspirar y convencer a esa masa de turistas que están ahí y que utilizan las nuevas tecnologías, que utilizan los medios sociales y que utilizan todo ese entorno digital para planificar, confeccionar, incluso disfrutar y prescribir de todo lo que están consumiendo en tiempo real. Y pregunto, ¿a qué denominamos empresa turística? Porque el turismo hoy prácticamente, pues casi, no digo que sea casi todo, pero sí que abarca un espectro amplísimo. ¿Qué entendemos por empresa turística? Algo más que un hotel, algo más que un restaurante, algo más que una agencia de viajes. Estamos hablando de todos los actores que engloban a este sector. Estamos hablando de los guías turísticos también. Por ejemplo. Estamos hablando de los chiringuitos, estamos hablando de la restauración, estamos hablando de todos los actores que... Empresas de servicios. Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Incluso un museo. Incluso, bueno, pues podemos hablar de cantidad de iniciativas, de actividades que directa o indirectamente relacionadas van, bueno, pues a trabajar sobre un segmento
que no cabe duda es el que mejor está soportando el tema económico, por ejemplo. De ahí que, bueno, hablar de turismo es hablar de riqueza, es hablar, bueno, pues de lo fundamental en el caso de la Costa del Sol y de la provincia. El turismo es, bueno, pues la primera industria, de ahí el nombre del programa. Totalmente de acuerdo. Bueno, pues hagamos, si te parece, esa introducción para ubicarnos, para adentrarnos en lo que entendemos como, la transformación digital. Cuando hablamos de transformación digital, ¿a qué nos estamos refiriendo, Manuel? Bueno, pues realmente nos estamos refiriendo a algo más que a la tecnología, ¿no? La tecnología es la base, es la raíz de todo lo que todo lo que sostiene esto, pero al final es un tema estratégico que implica procesos, implica procedimientos, implica gestión del cambio, implica formación, obviamente, de dos vertientes, desde la personal, para aprender y desaprender nuevos elementos, nuevas tácticas, nuevas metodologías que nos permitan hacer crecer a nuestra empresa, pero también implica el desarrollar sistemas formativos que nos permitan cubrir las nuevas necesidades que se están demandando. Es decir, formación y equipamiento. Totalmente. Porque no cabe duda de que el fax, el teléfono y cuantos otros medios de comunicación han sido los estándares, los convencionales, que servían para la gestión. Pero hoy, ante la revolución de Internet, de las nuevas tecnologías, de lo digital, tenemos que hacernos con lo último en cuestiones técnicas, pero eso apareja, conlleva una formación de la gente, ¿no? Y sobre todo porque el estar implicados con la transformación digital no solo nos permite acercarnos, atraer, fidelizar, prescribir sobre nuestros productos, sobre nuestros servicios, también implica el estar conectados, el estar unidos o unir el ámbito offline con el ámbito online para medir todo lo que hacemos, para medir nuestras acciones, ¿no? Bueno. Recientemente, desde Turismo Costa del Sol, estamos llevando una serie de procesos de hibridación de todas las acciones de promoción tradicional que desarrollamos para integrarlos con el mundo online dentro de nuestra estrategia de inbound marketing y poder medir la eficiencia, ver si realmente tiene sentido asistir a determinadas ferias, a determinadas acciones y ver de esas acciones puntuales cuántos turistas convertimos o hacemos que vengan realmente a la Costa del Sol y el impacto económico que esos turistas dejan en nuestro territorio, que yo creo que es lo importante. Claro, Santos, cuando hablamos de formación, cuando hablamos de adaptación, cuando hablamos de poner esta herramienta en manos de las empresas, tu empresa en este caso concreto es, bueno, básica para hacer esa transformación, ese tránsito. ¿Hay sensibilidad ya en el sector o todavía alguno que otro cree que por aquí no van las corrientes? Yo creo que la sensibilidad en el sector con respecto a las nuevas tecnologías se ha incrementado enormemente. Hemos pasado de una época en que llegabas a una recepción de un hotel y los recepcionistas decían, no, yo es que de eso no, yo de eso, a que ahora prácticamente todo el mundo conoce y sabe manejar no solo un ordenador, sino que los programas que instalamos en los hoteles, normalmente damos una especie de cursillo a quienes lo van a utilizar y hace años tardabas bastante tiempo en dar los cursillos y hoy en prácticamente 20 minutos lo han entendido. Primero, porque los desarrollos de los programas, el continuo avance en los desarrollos de los programas los hacen ser cada vez más intuitivos, cada vez más fáciles y sobre todo y fundamentalmente porque la formación de quienes lo van a utilizar, de los usuarios, es también cada vez mayor. Se acostumbran desde muy jóvenes a utilizar los smartphones, las tablets, los portátiles y los ordenadores fijos. Hoy, pues yo no sé, no hay prácticamente un estudiante que vaya a la universidad y que no tenga su ordenador portátil. Claro. Y el interés por las nuevas tecnologías se ve cada vez más incrementado. Yo recuerdo que hace mes y medio o dos meses fui invitado a dar una charla en la Facultad de Turismo. Bueno, no se preparó con mucha antelación, quiero decirte que no fue anunciándose un mes y luego se anunció en dos o tres días de antelación. Y la sala donde se dio no cabían los estudiantes. Los estudiantes se tuvieron que sentar en el suelo, en los pasillos, todos muy atentos y todos muy predispuestos al diálogo. Claro. Eso es importante y ese es también un acicate, un acelerador en cuanto al desarrollo de las nuevas tecnologías, cada vez más avanzadas, cada vez más intuitivas, cada vez más simples de utilizar y cada vez más aceptadas como consecuencia de la mayor formación de los usuarios. Pues bien, vamos a ir precisamente caminando sobre este sendero de
nuevas tecnologías, de nuevas herramientas, de lo digital y utilizando términos que a lo mejor a usted como a mí nos pueden sonar algo extraño, pero para eso está Manuel y para eso está Santos, para que nos digan por dónde hemos de caminar para adentrarnos en esa transformación digital que es de obligado cumplimiento, porque si no, no seremos competitivos y eso es lo fundamental de cara al sector turístico. Recorrido hasta la industria 4.0. ¿A qué nos referimos, Manuel, sobre ese recorrido a la supuesta industria 4.0? Bueno, al final hemos pasado a lo largo de los últimos años por muchos procesos revolucionarios, ¿no?, que tenían una implicación directa contra la empresa. La industria 1.0, que se le llama a lo que entró en el siglo XVIII como la máquina del vapor, que cambió la manera de hacer logística, de transportar a las personas. Después pasamos a una industria 2.0 en el siglo XIX con la entrada de la electricidad, que modificó la manera de trabajar, incorporó nuevos elementos, nuevas herramientas que funcionaban a través de la luz. Después la 3.0 con la automatización y el proceso industrial, principalmente con la entrada de determinados productores automovilísticos, ¿no?, en ese sentido. Y después, por último, llegamos a esa industria 4.0, transformación digital, que además se inicia en Alemania precisamente con la intención de que los procesos industriales estuvieran todos los elementos que estaban en esas industrias conectados a Internet y accesibles desde cualquier parte del mundo con conexión a Internet. Por lo tanto, el CEO de la compañía podía controlar todos los elementos a distancia, ¿no? A partir de aquí se traslada a cualquier tipo de empresa, a cualquier tipo de pyme. Y consiste en eso, en tener todos los elementos conectados, que esos elementos conectados generen información, que esa generación de información la podamos convertir en conocimiento y que ese conocimiento nos haga ser más competitivos cada vez. Claro, claro. Si se dan cuenta ustedes, cuando hablamos de turismo, estamos hablando de algo que es universal, algo que traspasa fronteras, en donde todo lo que sea turismo, digamos que es lo global, es, bueno, el universo, o si no el universo, y digo el universo porque mañana podemos viajar más allá de donde sean las galaxias, ¿no? Dado que tarde o temprano tendremos algún que otro proyecto inmediato en ese sentido. Pero cuando estamos hablando de poner una herramienta que trasciende y que va y globaliza, estamos hablando, por tanto, de algo que es fundamental para que el desarrollo turístico de las empresas, bueno, pues no tengan límites, espacios ni tiempos. Claro, y sobre todo en este mundo tan global, en el que tenemos más de 3.500 millones de personas que se conectan a Internet a diario. De esos 3.500, 2.500 se conectan y consumen mucho tiempo dentro de los medios sociales, por lo tanto tenemos oportunidad de conectarnos con ellos y de conocer cuál es su comportamiento, qué es lo que están demandando, qué es lo que quieren en cada momento, ¿no? Eso es información muy útil. Claro, de ahí el ejemplo que nos ponía Santos sobre el tema de la necesidad de cojines por parte de una empresa colombiana. Sí, si no hubiéramos tenido la herramienta de lo digital, no se hubieran vendido esos cojines. O sí, pero con otras técnicas más lentas y menos precisas. Hombre, yo creo que sin Internet hubiera sido prácticamente imposible vender cojines en Colombia. Vamos, yo creo. ¿Cómo haces? ¿Cómo haces, no? Pero de todas formas es importante destacar un hecho que yo creo que es trascendental, y es cómo la utilización de Internet va cambiando, va pasando del ordenador fijo al ordenador portátil, del ordenador portátil a la tablet y al smartphone. Yo tengo un informe aquí, no muy reciente, pero que dice, por ejemplo, que las reservas de hoteles hechas a través de los teléfonos móviles, de los teléfonos móviles, se triplicarían en los próximos 3 años. Se van a triplicar. Eso va en detrimento de las que se hacen en los ordenadores fijos, evidentemente, porque si tú reservas a través de un móvil, no reservas a través de. Pero ¿qué nos ocurre esto? Que esto supone prácticamente una transformación en la industria turística. Totalmente. Porque entonces quien reserva a través de un ordenador desde su casa reserva con cierta antelación. Quien reserva a través del teléfono móvil son casi reservas inminentes. De ahí que los bancos de camas, los grandes portales de reservas, estén estableciendo cada vez unas condiciones más drásticas para los hoteles. Es decir, eso que se llama lowest price in the night, o algo así, que es que están obligados a, si el hotel da un precio mínimo para una noche determinada, la noche del día, no puede ser inferior al que tiene el tour operador.
Eso, o el tour operador o la empresa de banco de camas, eso representa que los hoteles están siendo cada vez más sometidos al peso y a la influencia de los grandes, de las grandes empresas que hacen reservas. Primero empezaron con el parity rate. El parity rate es un término que se usa mucho en hotelería, pero quiere decir que si el Corte Inglés, Booking o otra empresa, sea la que sea, contrata con un hotel, el hotel no puede tener jamás un precio inferior al que tienen ellos. Claro. Y si lo tienen, es sancionado. Teniendo en cuenta que están cobrando comisiones de hasta el 27% para estar en buenas posiciones, pues eso representa, yo pienso, una presión muy difícil de soportar por los hoteles, porque reducen mucho sus precios y, consecuentemente, sus beneficios. Entonces, ¿eso cómo se lucha? Pues es prácticamente imposible, porque una gran parte, la mayor Cierto. Parte de las reservas, llegan a través de esas grandes empresas. El hotel no puede prescindir de ellas y el hotel, entonces, se ve condenado a no tener precios inferiores a los que tienen ellos. ¿Qué ocurre? Bueno, pues el hotel tiene que buscar alternativas. ¿Cuáles son esas alternativas? Ofrecer paquetes, ofrecer descuentos especiales a clientes especiales. En definitiva, ¿qué está ocurriendo? Que estamos buscando, estamos experimentando nuevos métodos, nuevas maneras de presentarnos, de comercializarnos y de gestionarnos. Pero fíjate, Paco, hasta qué punto llega esta presión, que muchos de los hoteles, en lugar de tener su página web de reservas independiente del resto, la meten dentro del Channel Manager. Y entonces, cuando dan precios... ¿Qué es Channel Manager? El Channel Manager es un programa que normalmente se utiliza para cambiar los precios en las empresas de reservas globales que tienen contratados, de manera que si están trabajando con 17 portales, no tienen que cambiar 17 veces los precios. Lo hacen de una vez y se cambia en los 17. Cuando hablamos de este tipo de empresas son Logitravel, Booking, Corte Inglés. Pero eso tiene un inconveniente, en mi opinión, tiene un inconveniente. Y es que cuando el hotel mete sus propios precios en el Channel Manager, no ofrece el hotel a las reservas directas ningún atractivo, porque claro. está dando el mismo precio que los demás. Claro, claro. Cuando lo habitual era, y yo creo que sigue siendo, que el cliente que va a reservar mira en Logitravel, en Booking, en el Corte Inglés, donde sea, y luego en el hotel, porque le ofrece más confianza reservar en el hotel. Pero el hotel a veces ofrece un precio ligeramente superior al de los grandes, o al menos el mismo. Entonces, le da igual, le produce una mayor tranquilidad o seguridad reservar con Booking, y entonces el hotel está perdiendo una comisión importante. Qué curioso. Sí, Manuel. Yo creo que ante ese escenario que contabas antes... Es un ejemplo muy gráfico, además. Claro. Hoy día, el consumo de información a través de, en el mundo turístico, a través de dispositivos móviles, está en el 85%. Es decir, el 85% de las visitas que reciben más o menos los portales a nivel turístico son desde dispositivos móviles o tablets, ¿no? Dispositivos son teléfonos móviles. Teléfonos móviles, tablets... Tablets, exactamente. Correcto. Yo creo que ante ese escenario hay una gran oportunidad por parte de las empresas, de los hoteles, de construir un ecosistema rígido, sólido, que le permita cada vez más o cada año más cerrar las reservas a través de sus propios motores de reserva e ir dejando claro. de la mano a esa intermediación, que claro. yo creo que ese es uno de los grandes objetivos, ¿no?, que se pretende. Qué bueno. Antes que vayamos a la publicidad, dos minutos, porque me gustaría que abordáramos ¿Qué pilares, sobre qué pilares se sustenta esta transformación digital a nivel empresarial, Manuel? Bueno, yo creo que bajo mi criterio, bajo mi punto de vista, el primero es el cloud, es la nube, es decir, poder acceder a cualquier servicio de la empresa desde cualquier punto del mundo con conexión a internet, 24 horas, 7 días, 365 Exacto. días. Exacto, abierto durante las 24 horas Totalmente. Y a todo el mundo. El segundo pilar es el móvil, es decir, teniendo en cuenta que 3.500 millones de personas se conectan a internet y dos de cada tres lo hacen a través de estos dispositivos, tenemos que tener nuestro negocio accesible y amigable para el acceso a través de esos dispositivos. El internet de las cosas, algo que están haciendo cada vez con más fuerza. En 2008 había tantos elementos conectados a internet como población en el mundo, y en 2020 va a haber más de 50.000 millones de dispositivos conectados a internet. Dispositivo significa que todo nuestro hogar, toda nuestra casa va a estar conectada a internet, nuestro frigorífico, nuestro aire acondicionado, nuestro vehículo, nuestra ropa, y esa conexión a internet va a estar
emitiendo datos, por ejemplo, para que puedan monitorizar nuestro chips, ritmo cardíaco directamente conectado con el médico o el doctor, ¿no? Entonces, claro. Eso genera una gran nuevas oportunidades para las empresas y también para el consumidor. Después, la parte colaborativa, es decir, se han creado muchas herramientas que nos permiten colaborar sinérgicamente desde cualquier parte del mundo, rompiendo las barreras físicas. Y por último, la formación, como comentaba antes, desde la doble vertiente. A nivel personal, la capacidad de aprender y desaprender nuevas cosas cada día es muy importante, y a nivel de las empresas, formar a los empleados para los nuevos puestos de trabajo que se están generando y que en los próximos años se van a crear. Eso tiene sus pros y sus contras, porque al final, ¿con quién hablamos? ¿Con máquinas? ¿Con quién tratamos? ¿Con operadoras virtuales? ¿Con quién gestionamos? ¿Con programas software? Tiene sus lecturas, pero yo prefiero dejarlo para después de la publicidad, porque lo que no cabe duda es que turismo es igual a elemento humano, pero no por ello hay que descartar todo aquello que sirva para gestionar la relación entre lo humano y lo turístico. Seguiremos 5 minutos de publicidad y continuamos el turismo, nuestra industria.